Hola, bienvenidos con pie de plomo. Aceleramos y vamos por la pole. Esto es Vértigo Motorsport, temporada 38. Show en La Plata. Las divisionales del Mouras llevaron a cabo una entrega especial en la ciudad de las Diagonales junto a las TC Picard. Festejos para Borger, Jans, Ursera, Faín y Giannini en el autódromo de la capital provincial. Rosario siempre estuvo cerca. El tanito Leonel Perniga sacó chapa con el Renault, se impuso en el Autódromo Santafesino y se escapa en el certamen del TC2000. TN en Alta Gracia. La semana anterior, las dos divisionales del Turismo Nacional pisaron suelo cordobés y pusieron sexta en su calendario con victorias de Thiago Martínez y Santiago Mayo. En Buenos Aires aceleró el Top Race con triunfo de Matías Leonardo Rossi. Tremendo espectáculo. La semana anterior, APAG, TC del Sudeste y Turismo Sport 1850, junto a las divisionales de APSE, pasaron por Lobería llevando a cabo grandes carreras en el reducto del Club Jorge Newbery. Ahora, las categorías más populares de la región apuntan a Tandil. Mayores postergadas. En virtud de los pronósticos de lluvia, las especialidades del sudeste pusieron su competencia en Olavarría. El tercer capítulo se desarrollará el fin de semana del 22 y 23 de junio. A fondo, iniciamos un nuevo programa con lo mejor del automovilismo deportivo. Esto es Vértigo Motorsport, el resumen más completo del deporte motor. Río Uruguay Seguros nació hace 65 años en Entre Ríos. Se adaptó a los cambios y se proyecta al futuro junto a sus productores de seguros, capacitándolos y acompañándolos en el proceso de digitalización. RUS es la única aseguradora con calidad certificada que ha desarrollado seguros por la equidad, seguros de movilidad sustentable, seguros de salud, seguros para el agro, entre otros, para cuidar la vida y el patrimonio de los argentinos. RUS, 65 años, transformándose hacia el futuro. Sandro Sanitarios, agua, gas, cloacas. Sandro Sanitarios, Pellegrini 528, teléfono 4-44-21-71, Tandil. Expreso Full Trans, servicios diarios de encomiendas y cargas generales, transporte y depósito en Buenos Aires, Avenida Fernández de la Cruz 2340, Villa Soldati, en Tandil, Nigro 1350, teléfono 2494-664680. Repuestos Néstor, como siempre, repuestos Fiat, Volkswagen y Chevrolet. Ahora nos agrandamos. Incorporamos repuestos de motores de marcas como Ford, Renault, Mercedes-Benz, Peugeot, Toyota y Cummins. Asesoramiento con personal altamente especializado en repuestos y servicios para todas las marcas. Repuestos Néstor, Avenida Espora 1043, Tandil. Expreso Tandil, servicios diarios puerta a puerta. Tandil, Azul, Olavarría, Necochea, Lobería, La Dulce, Juan N. Fernández. Expreso Tandil, Perón 1365. Contacto 2494-589923 Tandil.
Copagro, una cooperativa de puertas abiertas al servicio del productor agropecuario desde 1942. Trayectoria y confiabilidad. Copagro, www.copagro.com.ar. Arrancamos con el desarrollo de lo que te adeudábamos de la semana pasada con Pacto Nacional. El repaso de lo que ha ocurrido en el país, semana y fracción atrás, en Altagracia, la provincia de Córdoba. El Turismo Nacional desarrolló una nueva parada de su campeonato con victoria de Thiago Martínez en la clase 2 al comando del Toyota Etios, seguido por Joaquín Cafaro y Marcos Veronesi. Gran carrera de Andrés D'Amico para terminar sexto, el piloto de la ciudad de Mar del Plata, el otrora campeón de la monomarca del Atlántico. Puesto 23 para Tomás Aramburu, el tandilense. Los de Lobería, 30, Diego Casais, debutando en la divisional. Miguelito Cancelaro termina en el puesto 31 del clasificador. En cuanto a lo que la clase 3 se refiere, victoria de Santiago Mayo en el Cabarén cordobés, seguido por Julián Santero. Tercero fue Alfonso Domenech. Cuarto, Leonel Pernía. Quinto, Manuel Mayo. Sexto, Lucas Vicino. Séptimo, Jerónimo Tetti. Octavo, Leo Larrauri. Noveno, Metralleta Chapur. Y décimo, Matías Muñoz Marchesi. En cuanto al resto de la muchachada de la zona, puesto 17 para el joven Thiago Pernía, el hijo de Leonel. Jorgito Barrio abandonaba la competencia cuando era gran protagonista. Lo propio para Mariano Pernía, el serrano. La continuidad del almanaque será del 12 al 14 de julio en el Autódromo de San Nicolás, provincia de Buenos Aires. Ese mismo fin de semana, el del 2 de junio, la TRB6 y sus divisionales corrieron en el Autódromo Oscar y Juan Gálvez de la ciudad de Buenos Aires. Nueva victoria, todas las del año han sido para el chaqueño Lucas Bodanovich en la divisional serie, seguido por el marplatense Diego Berrielo. Matías Rossi ganaba la final de la TRB6, seguido por Josito Di Palma en una entretenida carrera. En el comienzo fue tercero Lucas Guerra, Facundo Aldriguetti y Marcelo Ciarrochi completaron los 5 a una vuelta que daba el necochense Matías Capurro. Nos vamos a Roberto Moura. Se lo ocurrido el pasado fin de semana en el escenario de la capital bonaerense, las divisionales de la CTC subformativas, con victoria de Manuel Borguer en la final del TC Pista Moura, secundado por Lucas Bodanovich y Alan Cifré. Leandro González y Juan Pablo Guifrey van a completar los 5 del clasificador. Alejandro Martínez, el de Mar del Plata, el hermano de nuestro arquero campeón del mundo, el Dibu Martínez, terminaba en el puesto 12 del clasificador, y el otro marplatense, Facundo Ledesma, abandonaba en la primera vuelta de carrera. Por su parte, Gastón Llanza va a ganar la final de titulares porque se corrió con invitados en el TC Mouras, escaso parque automotor. El fin de semana, una docena de unidades al comando de la Chevy del JP se alzó con el triunfo, seguido por Genaro Raceto y Marco Dianda. Al momento de los invitados, José Manuel Urcera se quedó con el triunfo en la unidad de Gastón Llanza. Otto Frisler fue segundo y Nicolás Bonelli termina en la tercera posición. Otto en el auto de Nicanor Santilli Pasos. Nicolás Bonelli termina en el auto de Genaro Raceto en el último escalón del podio de la final de invitados. Al momento de las camionetas, Nacho Faín se va a quedar con la finalísima de la TC Pista Pickup de Gran Parque Automotor el fin de semana. 23 unidades para la divisional menor. Segundo fue Sebastián Gallo y tercero Juan Escoltor. El Tano Matías Frano terminaba cuarto y quinto. Iñaki Arría. Sebastián Salce, el de Alberdi, que pasara por el Turismo Especial de la Costa, va a ser séptimo en esta finalísima, donde
lamentablemente abandonaba el necochense Lucas González y el de Kekeni Necochea Marcos Castro. Juan Pablo Giannini se va a quedar con un carrerón en la TC Picard. Le gana el mano a mano a un Valentín Aguirre que terminará segundo. Final de Photoshop, tercero Rodrigo Lugón y cuarto Gastón Mazacane. Todos bailando en una baldosa, balconeados por el quinto. Mariano Werner fue sexto, Lolabardiense, Nicolás Pesucci ya lejos de este lote. Séptimo Mauricio Lambiris, octavo Diego De Carlo, noveno Hernán Palazzo y décimo Andy Jack. En la final de la TC Pickup, que llevó 22 unidades a su finalísima, con victoria del tres veces campeón de la categoría, Juan Pablo Giannini en La Plata. El mundo APAC, TC del Sudeste y Turismo Sport, que esperan su próxima fecha con cambios en el almanaque. El 6 y 7 de julio se correrá en nuestra ciudad, en la cascada del Tandil Autoclub, el cuarto capítulo del año, tercera para el TC del Sudeste. La clase A del Turismo Sport 1850, entre algunos debut, recibió la incorporación de los tres primeros del ranking de la temporada anterior en el resultado de campeonato de la clase menor. Ellos son el monarca Federico Yáñez, Marcelo Beltrán y Fabián Fernández. El reglamento marca que los tres primeros del campeonato están obligados a pasar a la clase mayor, con cambios técnicos en el reglamento de querer aplicarlos. Los tres han corrido todas las carreras del año. Nos cuentan sus sensaciones, cómo se van adaptando a la clase mayor, cómo vienen los trabajos en las modificaciones técnicas, en el ascenso obligado que tiene el Turismo Sport. Contame cómo te venís sintiendo en la clase A con este ascenso que tuviste de la B. ¿Cómo estás, campeón? Buen día, Leo, a toda tu audiencia. Bien, la verdad que bien. Siempre estamos ahí entre los primeros cinco, pero nos falta la gota de suerte. Ayer venimos lindo en la clasificación, mío quedó segundo y después nada, que era el sexto. Pero bueno, se nos maneaba de atrás mal, se nos maneaba, la bomba estaba tapada con mugre, la pudimos destapar y eso, así que cambiamos todo el líquido anoche, sí. Y eso, y ahí aparentemente quedó bien. Pero en el balance de estas tres carreras es bueno la incorporación a la A. Sí, sí, la verdad que sí, porque estamos entre los primeros ahí siete para adelante, así sí. Que bien. ¿Y ya estás con toda la mecánica a pleno del cambio de la B a la A? Digo, todos los elementos que se utilizan en la clase A. No, todavía faltan varias cositas a repasar. Tengo el carburador todavía de la B, el 34, que no podemos conseguir un 36 o 38, creo que era. Pero bueno, después faltan, qué sé yo, alinear un poquito más lo que es el chasis. Un poquito. ¿Pero adentro del motor, los elementos que permite la A, los tenés? No, falta todavía trabajar lo que es más en la tapa. Bien. A Richard, está ahí laburando. Después, Julios. Sí, le tiene que dar un poquito más resort y esas cosas. Faltan pavadas, pero pavadas que suman en serio. ¿Cómo te ves en la A, en esta cuestión reglamentaria que subieron los tres primeros, Marce? Hola, bueno, buen día a todos. Ahí vamos, nos vamos adaptando, pero bueno, estamos medio a un segundo de la punta, segundo y piquito, pero bueno, se nos complica, no es tan fácil. ¿En dónde está? ¿En la experiencia de los pilotos, en lo mecánico, crees? ¿Qué evaluación has hecho? No, para mí la experiencia que tienen ellos. Claro. La experiencia que tienen, me parece que, o a mí me cuesta un poco, pero siempre estamos en medio ahí entreverados un poco en la conversación, pero vamos. Hay que dar todas las vueltas. Hay una buena referencia. Gasparri es un chico que tiene mucho campeonato encima. Sí. Hay tres o cuatro que están en la punta que andan muy bien. Y bueno, es cuestión de aprender, animarse un poco más, estirarse. Los motores son un poquito más ligeros también, así que... Pero bueno, estamos bien. ¿Técnicamente ya estás con todo lo que se usa en la A? No. Tenemos para trabajar. Bien. En el motor tenemos para trabajar bastante. Pero bueno, así vamos a ir viendo
si tenemos que seguir avanzando después más adelante. ¿Qué evaluación venís haciendo de tu incorporación a la A por esta cuestión reglamentaria? Y medio incómodo porque tenemos que acomodar el auto en un montón de cosas, o lo desarmamos íntegro, cosa que no tendríamos que haber hecho, en desarmarlo tanto, porque veníamos en un ritmo dentro de todo bien y ahora estamos muy lejos de... ¿Vos lo desarmás para mejorar porque entendés que para había que estar un poco más picante para la A tal vez? Sí, y cambiar un par de cosas que por ahí estábamos... en otras cosas, ponerle auto viejo, como quien dice, modernizarlo un poco de abajo y eso, y suspensión, y medio como que lo hicimos mal. Bien, y mecánicamente, ¿vos ya estás con todos los elementos que la A te permite? Sí, sí, estoy con el motor de la A, lo hicimos nuevo, completo, con Marcelo Pedrero de vuelta. Bien. Eso quedó todo para la A ya. Perfecto. ¿Y cómo te encontrás conductivamente cuando, no sé, te cruzás con un tipo como Gaspar y tiene dos campeonatos, mucha carrera encima? Sí, no, y el auto le anda muy bien. Claro. Nosotros tenemos que tratar de laburar para funcionar lo más cerca de él posible. Y como referente él, está andando muy bien, así que hay que seguir como él y seguir laburando. Entonces, está bien en líneas generales que hayan tenido que subir. Sí, que sí. Tal vez vos hubiese peleado el campeonato de la bestia. Sí, sí, está perfecto. Yo creo que está perfecto y... Bueno, hay que seguir laburando ahora, hay que seguir laburando para estar como el año pasado, pero en la... El múltiple campeón de la monomarca del Salado, Marcos Gasparri, ha sido una de las grandes incorporaciones de la clase A del Turismo Sport esta temporada. Nos subimos a su Sierra del Roma competición en la áspera carrera en Lobería. Compañía dedicada a la producción sustentable de alimentos marinos, concentrando su producción en harina de pescado, aceite de pescado y soluble de pescado. www.mundobranco.com. Expreso Full Trans, servicios diarios de encomiendas y cargas generales, transporte y depósito en Buenos Aires, Avenida Fernández de la Cruz 2340, Villa Soldati, en Tandil, Nigro 1350, teléfono 2494-664680. Repuestos Néstor, como siempre, repuestos Fiat, Volkswagen y Chevrolet. Ahora nos agrandamos. Incorporamos repuestos de motores de marcas como Ford, Renault, Mercedes-Benz, Peugeot, Toyota y Cummins. Asesoramiento con personal altamente especializado en repuestos y servicios para todas las marcas. Repuestos Néstor, Avenida Espora 1043, Tandil. Río Uruguay Seguros nació hace 65 años en Entre Ríos. Se adaptó a los cambios y se proyecta al futuro junto a sus productores de seguros, capacitándolos y acompañándolos en el proceso de digitalización. RUS es la única aseguradora con calidad certificada que ha desarrollado seguros por la equidad, seguros de movilidad sustentable, seguros de salud, seguros para el agro, entre otros, para cuidar la vida y el patrimonio de los argentinos. RUS, 65 años, transformándose hacia el futuro. Industrias DVD, venta e instalación de equipos de GNC, importantes promociones con tarjetas de crédito para la colocación de equipos. Pasá por Industrias DVD, Ugalde 1031. Sandro Sanitarios, agua, gas, cloacas. Sandro Sanitarios, Pellegrini 528, teléfono 4-44-21-71, Tandil.
En Ford Tan Repuestos está todo lo que su Ford necesita. Repuestos Ford originales y alternativos, encendido, inyección, tren delantero, accesorios, línea completa, Motorcraft. Ford Tan Repuestos, nueva dirección, Irigoyen 1266, Tandil. Baterías Mateo. Producimos la mejor batería del país. Abrimos un nuevo bloque. Nos quedamos en el mundo de nuestro automovilismo zonal. Recordamos que la próxima fecha de APAC TC del Sudeste y Turismo Sport será el 6 y 7 de julio en la cascada de la Villa Don Bosco, tandilense. Esta temporada hubo algunos cambios en lo deportivo. La incorporación del playoff ha vuelto para la definición del campeonato. Esto ocurre en todas las categorías. Pero APAC ha marcado también el recargo por puestos de performance. Algo que ya estaba en la temporada pasada, pero que se incrementó. El ganador de la carrera purga 4 puestos en la clasificación. Uno más que el año pasado, pero ahora además se agregan que el segundo purga 3 posiciones y el tercero purga 2 puestos en la clasificación. Ha dado la situación que, por ejemplo, la segunda carrera del año en Lobería tuvo en el podio a Diego Castanino, Pablo Udube y Matías Castanino, que se las arreglaron para, en la última competencia, volver a estar en el lugar de los privilegiados. ¿Qué opinan los protagonistas de este cambio reglamentario? Está mal. ¿Por qué? Porque a mí está mal, porque si un tipo que labura en el auto para andar adelante, que el otro laburen. Si gana y gana todas las carreras, es un tipo que para mí maneja, tiene un auto que va muy fuerte, tiene un chasis que va bien, el loco labura, el padre labura mucho en el auto, así que para mí está recontra mal eso, pero bueno. Hablas de Castanino entonces, cuando hablas del padre. Hablo de Castanino, hablo de Budúa, hablo del sobrino de Castanino, que es un pibe que va muy rápido también. Son tipos que se ve que laburan y para andar en el auto tiene que laburar y poner plata y bueno y poner elementos buenos y chasista y como tiene que ser, va. Está bueno y está mal, creo que por ahí el tercero no tendría que penalizar y el segundo tampoco porque le saca la posibilidad de ganar la próxima carrera, así que está peleando el campeonato o algo de eso. El que se quedó ahí a un pasito. Claro, que por ahí ligó un podio o esto o el otro, le saca la oportunidad de la próxima carrera. Bien. No, me parece que está bien y también es una buena posibilidad para nosotros. Yo sé que... Nosotros, los chicos que eran de la B, ¿no? Claro, para nosotros, viste, que siempre estamos ahí, nos falta un cachito, nos da una posibilidad de largar un poquito más adelante a nosotros. Es seguro que tanto Diego como Mati y todos van a salir a buscarnos enseguida, pero bueno, va a haber que cuidar la cuerda y tratar de circular tranquilo nomás, sin equivocarse. Mira, la verdad que... si me hubiera tocado que la carrera anterior hubiera ganado, seguramente me hubiera molestado. Sí. Pero en este caso creo que está bueno. O sea, no soy partidario de castigar al que trabaja y al que gana. Y el que gana es porque trabaja, le pone plata, le dedica tiempo. Pero bueno, hoy la categoría sabemos que hay un referente que es medio complicado poderle ganar, que es Castanino. No es difícil, pero bueno, qué sé yo. Por ahí está bueno porque le da la posibilidad de retrocederlo a él y que otros chicos puedan largar adelante y bueno, que después la carrera sea un poco más entretenida. Me estás hablando como piloto, pero a su vez se te mezcla una especie de dirigente que lo ve más global. Y sí, a ver, yo ayer, por ejemplo, tuve una clasificación que por ahí no fue la buena y en el entrenamiento anduvimos muy bien. Me hubiera encantado que me hubiera ocurrido esto para poder largar más adelante la serie. Pero bueno, yo creo, a ver, está bien, por un lado está bien, por otro está mal, yo no sé si... En todo el país se hacen este tipo de cosas. Si se hace para no castigar, pero sí como para darle ventaja a que los demás puedan ganar, está bueno. Pero bueno, qué sé yo, ¿viste? Esto hay que ir viendo, ya te digo, yo hablo porque no me toca a mí. Claro. Tendría que ver si me tocaría a mí, si me gustaría. Pero bueno, qué sé yo, habría que ir viendo. ¿Qué te parece esto de los puestos de recargo para el que gana el segundo y el tercero para la carrera que viene después? Me parece bien. Me parece bien porque se empareja bastante. Si bien estamos ahí, nosotros ya esta clasificación lo nota como la otra. Del tercero para atrás estamos todos juntos, pero hay 2 o 3 autos que están un poquito más, sí, que lo sacan un segundo en clasificación. Bien. Y me parece bien. Se empareje y se empareje para,
que se siga en el playoff, que se siga... ¿El playoff también te gusta? Para mí sí, para mí sí. Es bravo, viste, qué sé yo. Por ahí, para el que gana, viste, le quita un poco. Yo no he ganado todavía, pero bueno. No, bueno, pero sabés lo que es ganar. Sos campeón de la B. Sí. Está pareja la categoría, está pareja. El que corre la A sabe bien. Los puestos de adelante hay que clasificar, hay que hacer todo redondito porque donde mermás un poquito te pasan por arriba. No es lo mismo correrlos de atrás que aguantarlos. ¿Se pone más parejo aguantándolos? Y es medio parejo. Yo veo eso, viste, a mí me falta poco, un poquito más de avanzar, un poquito más. No sé si soy yo, el auto, el chasis, lo que sea, pero... Está muy pareja los puertos de adelante y no se equivocan, los muchachos no se equivocan. Pablo Budúa, Castanino, Matías agarraron un ritmo bárbaro, hay que decir lo que es, no se equivocan y hay que seguirlo y aguantarlo de atrás. Mancuso también anda bien, Donati hoy clasificó muy bien ayer, Donati, así que... Pero está competitiva la categoría. Mirá, ojo con lo que vas a decir. Yo, si fuera por mí, yo no pondría puesto recargo. Yo sé que ayuda muchísimo, porque como me da la chance a mí, le da la chance a muchos chicos que están ahí, de largar primero, adelante. Por ejemplo vos. Claro, por ejemplo yo, y no es un dato menor, no es lo mismo largar primera fila que largar segunda, tercera. En ese punto sí, si yo lo miro de mi lado para acoso, no me gusta, pero en ese sentido está bien para la categoría. Por lo menos el primero, los otros no estoy tan de acuerdo. Yo no estoy de acuerdo, sinceramente no estoy de acuerdo. Obviamente que es castigar al que trabaja o al que mejor le salen las cosas o llamarlo como quiera, pero bueno, por ahí habría que buscar otro método con kilos, con mirar otras categorías, a ver cómo se penaliza al que gana. Por ahí cuando vamos a un circuito de asfalto se podría hacer la penalización, teniendo en cuenta que se puede... tenés más lugar sobre paso, pero en un circuito de tierra por ahí es más complicado, se rompen autos. Nada, yo lo planteé la carrera anterior antes de tener que penalizar yo, cuando penalizaban mis rivales del campeonato. Exacto. Pero bueno, no se habló, yo planteé hablarlo, no se habló y bueno, por ahora seguimos así. Repasamos la situación de las tablas estadísticas. Después del paso por Lobería, tres fechas para PAC que mantienen Pablo Budúa al líder del certamen. 106 unidades para el piloto de la ciudad de Raucho. 83 puntos tiene ya segundo Diego Castanino. 69 unidades en Matías Castanino y 64 puntos Marcelo Timo en binomio con Cristian Arias. Quinto se encuentra Manuel Macuso con 63 puntos con 50. Sexto Tomás Finocchio con 54 y medio. Séptimo Orlando Walter con 43 puntos con 50. El octavo es Francisco Toledo, ha acumulado 40 puntos y medio. Y noveno está Adrián Vivó con 37 con 50. Décimo se encuentra el marplatense Maxi Baglibu con 36 y medio. Completan la zona playoff 11 Diego Maciel y 12 el binomio de Jorge Granero con Marcos Muñoz. Por su parte, el campeonato paralelo de la categoría Master tiene a Daniel Camacho con 87 unidades como el líder del certamen, 62 puntos Juan José Gamás, 34 unidades Gabriel Venancio. Hablemos del TC del Sudeste, Alejandro Argumedo, dos fechas, ganador de todo, suma 97 puntos. Aquí también hay playoff, 63 unidades tienen empatados en el segundo lugar Damián Pedrero y Leo Beaín, 50 con 50. El cuarto es Raúl Ruiz, 45 y medio el quinto, Roberto Guariste. Por el lado de la clase A del Turismo Sport 1850, también con playoff, Gustavo Tiede, ganador de dos competencias en el año,
suma 118 puntos. Segundo está Marcos Gasparri, el otro ganador de la temporada, en la apertura anual, 92 puntos y medio. Tercero, Javier Kittler, 74,50. Cuarto está Cristian Iturralde con 67. Y quinto, el belense Cristian Pineda con 58 y medio. Sexto, Federico Yáñez, 57 puntos. Séptimo, Fabián Fernández con 49. Y octavo, Marcelo Beltrán con 46. Los tres ascendidos de la clase menor. Noveno, Juan Garmendia con 41 puntos con 50. Décimo, Álvaro Ponce. 11, Nicolás Urrizaga. Y 12, Lucas Gelado. La zona playoff de la clase A. Por su parte, la clase menor del Turismo Sport 1850, Lucas Cáceres, ganador en dos oportunidades en lo que va del periplo 2024, comanda las acciones, 105 puntos con 50 cosechado, 82 tiene Jorge Tosi y 74 y medio su hermano Ariel Tosi. Cuarto se encuentra Mauro Blanco con 67, el quinto es Mariano Emanuele con 64 y sexto Rodrigo Beltrán con 57 puntos. Séptimo, Gabriel Acevedo, 50 unidades para él. Octava está Jazmín Durotovic. Noveno, Guillermo Barberón, décimo Hernán Paloso, 11 Francisco Teruelo, que viene de una gran carrera en Lobería, y 12 Juan José Álvarez, la zona playoff de la clase menor del Turismo Sport 1850. Recordemos, la próxima fecha será el 6 y 7 de julio en el circuito La Cascada de nuestra ciudad. Hablamos con Juan José Gamás, el histórico piloto tamendino, también representante de Miramar, que retornó al ruedo, motivado por la creación de la Divisional Master, que hoy comparte pista con APAC, con una Chevy mecanizada por Gustavo Fernández. Nos cuenta sus sensaciones, Juan José Gamás. Juan, ¿te motivó esto de la Master para volver? Sí, por supuesto, uno está grande, entonces obviamente es imposible tener pretensiones de competir con los muchachos que hace años que vienen y que son jóvenes, ¿no es cierto? ¿Entendés en esto de que si son tres, como han sido estas carreras, corran todos juntos, está bien? No, y bueno, ahora no queda otra, hasta que no seamos seis u ocho autos, no podemos correr solo, es entendible, no podés hacer esa división en este momento. Pero bueno, hay varios que están armando, que se están entusiasmando, así que esperemos que pronto podamos correr solos. Bien, ¿vas mirando en la pista a ver dónde está el otro que compite conmigo o no? ¿O salís y que sea? No, ahora salí a que sea lo que Dios quiera. Lo que más vengo prestando atención es por ahí no molestar a los que por ahí te vienen a sacar una vuelta, que sabés que hay mucha diferencia hoy entre la Master y la A, y además que en mi caso hace un montón que no corro, estoy falto de estado. Así que soy consciente y voy mirando más para no molestar, ¿no? Igual es cuestión, se me ocurre pensar de vuelta. Digo, vos sos un tipo con mucha experiencia. No, le vamos. Sos un improvisado. Le vamos a agarrar la mano, pero bueno, es todo nuevo. La goma, no hemos corrido nunca con estas gomas. Este auto estuvo parado muchos años. Así que se le van haciendo cosas carrera a carrera, lo vamos a ir mejorando. Gracias. No, gracias a vos, Leo. Un abrazo para todos los que te ven y para mi familia. TV, servicios de contenedores y mini pala. Ahora, contenedores conscientes para la separación de residuos reutilizables con fines solidarios. Con TV, de pasaje Defensa 569, teléfono 445-0503, Tandil.
Expreso Full Trans, servicios diarios de encomiendas y cargas generales, transporte y depósito en Buenos Aires, Avenida Fernández de la Cruz 2340, Villa Soldati, en Tandil, Nigro 1350, teléfono 2494-664680. Repuestos Néstor, como siempre, repuestos Fiat, Volkswagen y Chevrolet. Ahora nos agrandamos. Incorporamos repuestos de motores de marcas como Ford, Renault, Mercedes-Benz, Peugeot, Toyota y Cummins. Asesoramiento con personal altamente especializado en repuestos y servicios para todas las marcas. Repuestos Néstor, Avenida Espora 1043, Tandil. Río Uruguay Seguros nació hace 65 años en Entre Ríos. Se adaptó a los cambios y se proyecta al futuro junto a sus productores de seguros, capacitándolos y acompañándolos en el proceso de digitalización. RUS es la única aseguradora con calidad certificada que ha desarrollado seguros por la equidad, seguros de movilidad sustentable, seguros de salud, seguros para el agro, entre otros, para cuidar la vida y el patrimonio de los argentinos. RUS, 65 años, transformándose hacia el futuro. Expreso Tandil, servicios diarios, puerta a puerta, Tandil, Azul, Olavarría, Necochea, Lobería, La Dulce, Juan N. Fernández. Expreso Tandil, Perón 1365, contacto 2494-589923, Tandil. Copagro, una cooperativa de puertas abiertas al servicio del productor agropecuario desde 1942. Trayectoria y confiabilidad. Copagro, www.copagro.com.ar. Mundo Branco, compañía dedicada a la producción sustentable de alimentos marinos, concentrando su producción en harina de pescado, aceite de pescado y soluble de pescado. www.mundobranco.com. Baterías Mateo. Producimos la mejor batería del país. Abrimos un nuevo bloque, nos mantenemos en nuestro mundo zonal. Lobería fue el escenario de reencuentro de APAC con las divisionales de APSE nuevamente, después de más de 20 años, además de la presencia del TC del Sudeste y el Turismo Sport 1850. Las divisionales de la Federación del Sudeste tendrán su continuidad en el calendario con los movimientos que ha habido en las últimas horas, el próximo 29 y 30 de junio en Tres Arroyos, acompañando a las divisionales de APPS, la promo, la monomarca, más la Copa Gol. Y existen chances de que el fin de semana del 10 y 11 de agosto, en la continuidad del calendario de APAC TC del Sudeste y Turismo Sport nuevamente en Tandil, compartan pista en el reducto de la Villa Don Bosco. José Campos es el presidente de las divisionales de APSE. Con él charlábamos de actualidad y lo que se viene a futuro. José, estás en la difícil tarea de ser dirigente del automovilismo con APSE. ¿Cómo estás? ¿Qué tal? Buen día, Leo. Sí, años fáciles no hay. Bueno, es uno más de los difíciles, de los peores por ahí, pero bueno. Nada nuevo para nosotros, siempre penando un poco con la cantidad de autos y arrancando el año, bueno, pero hoy conforme por todo el mega espectáculo y en la forma que va saliendo, así que esperemos que podamos terminar en tiempo y forma para que todas las categorías tengan sus finales como corresponden. Es una linda decisión esta, digo, de en estos tiempos compartir esfuerzos. Sí, lo veníamos hablando en algún momento con los chicos de la categoría de APAC y
y las demás. Y bueno, justo el otro día se dio, esto salió medio de la galera, porque yo creo que tenían la fecha complicada con Raucho o algo así. Bueno, claro, y bueno, la fecha era nuestra, pero bueno, accedimos, nos juntamos con la gente de club, categoría y federación y logramos armar un organigrama medio acorde, acotándonos cada categoría también, rescindiendo alguna vuelta. Pero bueno, los pilotos lo han entendido y creo que es un buen puntapié para un futuro, para poder seguir trabajando en conjunto todas las categorías, y creo que puede ser un crecimiento por lo menos para todos. Porque tengo entendido que César había hablado con vos pensando más en septiembre, los días más largos. Exactamente, habíamos proyectado, un día me habla César, che, ¿te parece en septiembre, octubre hacer algo junto, Tandil, Lobería, que es lo que podemos llegar a armar, Mar del Plata también? Sí, vamos a charlar. Justo surgió esto antes del tiempo, si bien los días son más cortos, pero bueno, ayer se aceitó todo y se logró sacar una buena tarde. Esperemos que hoy sea de la misma manera, así que positivo, contento, y bueno, creo que vamos a seguir sumando. Y bueno, la próxima nosotros compartimos Tres Arroyos con APPS, claro. Y creo que es la forma de que podamos salir adelante todas las categorías y los clubes. ¿Te interesa recuperar Tandil acompañando a PAC? ¿Es el sueño de tu mejor? Nunca me dejó de interesar Tandil, siempre tuve las puertas abiertas y las charlas, pero bueno, sabemos que con la categoría que nosotros hemos tenido, una carrera difícil, siempre ha sido caro Tandil más que en lo económico, pero en este caso sí estaríamos dispuestos a compartir con las categorías de APAC, Super Sport y el TC. Hay muchos autos parados, pienso en Monomarca, Lombard, un montón de chicos que corrieron en la categoría que están parados. Todos. Sí, que quedaron afuera de APPS por la cuestión de correr todo en asfalto. Claro, no tan interesados. En la Monomarca hemos hecho algunos cambios, que se viene ahora, están usando la Pronea, ahora van a usar la Pirelli usada, como está la Promo y la Mini, que es una cubierta que la conseguí económica, una cubierta que anda muy bien. Se incorporó el motor 1.4, como tiene la promocional, que es un motor estándar, leva estándar, o sea, no tiene mucho, y es un motor que es duradero, así que esperemos que se puedan empezar a sumar, y bueno, interés en Tandil tenemos, así que si sale bien todo este mega espectáculo hoy, creo que vamos a estar apuntando a seguir transitando algunos circuitos en conjunto con la demás categoría. Nos subimos nuevamente en el escenario de Lobería, giramos en la 2, que condujo Marcos Muñoz, correspondiente al binomio Granero Muñoz en la categoría PA. Automovilismo zonal, señores, y las novedades que se han suscitado en las últimas horas tras distintas suspensiones que provocaron el movimiento del almanaque. Por cierto, las mayores del sudeste que iban a correr el pasado fin de semana en el Autódromo Hermanos Emiliosi de Olavarría. Los pronósticos de lluvia que se cumplieron el pasado domingo hicieron que el viernes se conociera la noticia de la postergación de la fecha. No se puede utilizar el próximo fin de semana.
semana, 15 y 16 de junio, ya que los servicios que se necesitan para realizar la carrera, llámese por esto policías, bomberos, comunicaron que el Día del Padre, tanto como Día de la Madre, no trabajan en horas extras. Esto ocurre en gran parte de la provincia de Buenos Aires. Lleva la competencia de las mayores al fin de semana del 22 y 23 de junio en el Autódromo Hermanos Emiliosi de la ciudad de Olavarría, una semana antes de la llegada a ese mismo circuito del Zonal del Atlántico, por lo que se cruzan dedos para que se pueda correr el 22 y 23, ya que los directivos del ANCO han manifestado que la prioridad de la fecha la tendrá la potente categoría de la Federación del Sudeste. Una vez cumplimentada la competencia de junio, habrá una pausa en el séptimo mes del almanaque para retornar en agosto, probablemente en la carrera de la Asociación de Corredores, ya sea la posibilidad de volver a Pigüé o visitar algún otro escenario que licite esta competencia. Y quedarán cuatro fechas que serán probablemente repartidas entre los clásicos de Tres Arroyos y San Cayetano, siendo este último el dueño, entre comillas, del Gran Premio Coronación, fecha que probablemente esté más cercana a los fines de noviembre o al principio del mes de diciembre, con estas modificaciones que ha habido en el almanaque de las mayores del sudeste. Por su parte, el Zonal del Atlántico espera para esta fecha del 29 y 30 de junio visitar el Autódromo de la ciudad de Olavarría. Será el cuarto capítulo de la temporada. Novedades a saber, la monomarca, por ejemplo, va a correr su carrera con pilotos invitados. Se va a dar, entre tantos, la vuelta del tandilense Mateo Leunda, que adquirió en los últimos días un Fiat 1. Circuito número 5, o sea, la primera curva después del paredón y el sector de los mixtos, un escenario de casi 4.000 metros, 3.700 para la divisional de la monomarca. La promocional y el TC2000 van a utilizar el denominado triángulo, el circuito número 6 de 3.000 metros. Tanto la promo como el TC2000 van con carrera normal, pero la novedad la da sin dudas el Turismo Especial de la Costa, que confirmó en las últimas horas la utilización del dibujo número 2, un circuito, diríamos, casi original, con la recta principal en su totalidad, la primera y la segunda curva volviendo hacia los mixtos, dibujo que utilizara el Turismo Carretera allí en 1998 cuando se inauguraba el trazado. Los mixtos, la recta opuesta, y la única diferencia a aquel circuito original será la utilización de la nueva variante de la horquilla Landricina, aquella que vino después, un poco antes de la curva original. 5.000 metros para que el Turismo Especial de la Costa pueda desarrollarlo de toda su potencia, cuestión que sin dudas entusiasmará a los pilotos de la zona para estar presente en la potente divisional de la Federación Marisierras. Litoral argentino vibró con Rally de Misiones, el cuarto capítulo de la especialidad argentina. Victoria del sanjuanino Gastón Pastén al comando del Skoda. Disfrutamos de las mejores imágenes en la tierra colorada misionera.
multitud de nueve ganadores absolutos en la RC2. El aplauso de él para el Hasta aquí llegamos, señores, con esta emisión de Vértigo Motorsport. Después de un fin de semana tranquilo por la zona, te adelantamos la agenda de lo que se viene este próximo sábado y domingo, porque entramos en semana de turismo carretera y TC Pista en Rafaela, nada más y nada menos. Allí llegarán por primera vez los modelos de nueva generación, el mítico trazado santafesino. En materia zonal tenemos actividad en General Madariaga para el Rally Pagos del Tuyú, el regional que no pudo correr el pasado fin de semana, y en Coronel Vidal, en el Arbolito, cartódromo de tierra compactada, el karting regional va por un nuevo encuentro de su temporada. Luego habrá que esperar el desarrollo del mes de junio para el resto de la actividad automovilística. Tendremos, por ejemplo, el 22 y 23 el turismo pista en el Parque de la Velocidad en San Jorge, con muchos tandilenses y pilotos de la zona que están participando en la categoría. Todo esto y mucho más te lo contamos la semana que viene. Aprovechamos y mandamos un saludo adelantado a todos los padres en su día. Este próximo domingo deseamos que tengan la oportunidad de pasarlo en familia. Aquellos que cuentan con sus padres, disfrutarlos, y aquellos que ofician esta profesión también disfrutarlas con los suyos. Señoras y señores, nos reencontramos, si Dios quiere, la semana que viene. Muchas gracias por la compañía.